Hola, buenas noches, Concepción. Gusto saludarle. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Pues acá viendo cómo llueve en nuestra capital. Cabal, ha llovido por en varios lados. Sí, eso estoy viendo yo que quiere llover y quiere seguir lloviendo. Pero me alegro que ya las compañeras ya también se estén sumando a pesar de la lluvia. La responsabilidad ante todo. Sí, a pesar de todo. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, Selina, Kenia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Ahí va a disculpar si escuché interferencia, pero no he podido llegar a la casa, entonces me he quedado fuera y aquí voy a estar recibiendo la capacitación. Me encanta escuchar eso, Selina. A la mayor parte a veces así nos toca, ¿verdad? Pero gracias, gracias por el esfuerzo. Kenia, bienvenida también. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Heidi, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, Qué mojados. gusto ver. Y el tráfico bien especial también, ¿verdad? Sí, estaba así menos especial el tráfico, que pero qué me alegro de verle ya por acá. Bueno, bienvenidos. Veo que ya estamos varios y puntuales, ¿verdad? Les agradezco enormemente el poder estar a esta hora y el poder estar directamente en una actividad formativa como lo es el proceso que tenemos de relaciones interpersonales. Indudablemente a través de INSAFOR y con inglés corporativo, ¿verdad? Es un gusto saludarles a José Ezequiel Guzmán, veo a Mirna Lisset, a Ellen Daniela, a José, a Nelson Edgardo. Así que es un placer, un honor el estar con ustedes, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidas. Es un honor el poder estar acá. Vamos a compartir ahora un tema. Muy bonito. Yo creo que es una de las cosas que es agradable en estos cursos, ¿verdad? El poder hablar sobre elementos que de repente nos pueden, no solo nos pueden aportar, sino que nos pueden transformar nuestra vida. Entonces, la agenda de ahora siempre será el poder escuchar la conferencia. Luego de la conferencia pasaremos lista. Y en la lista tendremos una participación, ¿verdad? Participativa. Significa que al nombrarle yo, usted podrá, en este caso, participar y dar su aporte de lo que en la conferencia se pudo ver, escuchar o analizar. Usted poder dar un punto de vista, ¿verdad? Si está de acuerdo, si se queda con eso. Si eso le ayuda, le sirve, el mayor elemento de un aprendizaje, se lo decía ahora en una capacitación a unos gerentes, es que tengamos algo útil para nuestro trabajo, para nuestra vida, porque eso nos ayuda. Si no tenemos algo útil para nuestra vida, entonces no hemos logrado aprendizaje. Y el aprendizaje va en esa línea, en poder precisar
elementos que me ayuden a mí, a título personal, a título profesional, pero que al final también me permitan tener herramientas, capacidad de análisis. Es bien difícil, mire, unirse o de repente platicar con alguien que no tiene una capacidad de análisis, es decir, no sabe qué pasa en el mundo y de repente cuando no sabe qué pasa en el mundo, pues no sabe dar una explicación. La capacidad de análisis es este proceso formativo donde vemos variables que están ahí, las unimos, sacamos preguntas y de esas preguntas aportamos una parte reflexiva y la convertimos en una parte analítica, ¿verdad? Y esa se convierte en algo determinante y por supuesto muy acuciosa. Así que tendremos esa parte. Siempre suplicarles que es parte de la norma de INSAFOR, ¿verdad? Quien en este caso es la bandera que financia este curso a través de inglés corporativo, el poder mantener su cámara encendida, ¿verdad? Y al momento también de pasar lista, pues poder interactuar y poder aportar. Es maravilloso el poder interactuar y poder aportar. Agradezco a muchos que hace un esfuerzo por estar en estas jornadas. Jamás la parte formativa será un costo, ¿verdad? Siempre será una inversión. Siempre será una inversión. La inversión siempre hay un retorno. La particularidad de la parte formativa es que habrá un retorno directo, preciso y por supuesto muy, muy estrujado en lo que es la parte de esencia, escuchar a otros, escuchar al facilitador, sí, pero también escuchar la experiencia de otros. Eso nos permite tener visiones compartidas de un tema, visiones compartidas de experiencias, visiones compartidas de diferentes topics, ¿verdad? De diferentes topics. Y eso al final nos nutre. El escuchar a otro es cultura. ¿Verdad? Es cultura, es un proceso donde probablemente usted dice, se mencionaron siete elementos, pero solo dos son los que yo puedo aplicar directamente a mi proceso personal, profesional, familiar, empresarial, en una ingeniería social que esté desarrollando o en diversas áreas. Es aprendizaje, es formación. Y siempre es importante el poder escuchar a las demás personas. Así que bienvenidos. Tengo para ustedes una conferencia ahora muy, muy técnica, pero muy realista. Muy envolvente en la parte estratégica, pero muy pragmática para tanto para aplicarlo a nivel personal como a nivel profesional. Tanto para llevarlo a la parte directa de lo que yo debo de realizar, el deber ser, como también para la parte pragmática, ¿para qué me sirve? Entonces, nuestra agenda será así. Tendremos nuestra conferencia, luego pasaremos lista y haremos un refuerzo participativo. Cuando yo le mencione, pues usted en este caso lo que hace es decirme con qué se queda, ¿verdad? Que es agradable escuchar las experiencias de cada uno. Y nos ha tocado un tema muy, muy agradable y hoy lo manejábamos con un grupo de gerentes. El área de la organización y la gestión de tareas pareciera ser algo muy administrativo, pero deja de ser administrativo cuando se mete en nuestras venas por la parte de resultados. Las empresas, las organizaciones y nosotros mismos buscamos resultados. Dígame usted si estará a la par de alguien, de una amistad, de alguien, si no tiene resultados. Un mínimo resultado que debería de tener es ser escuchado. Es un mínimo resultado en una organización de amistad social. Pero si estamos hablando de una elementos que de repente me puedan permitir estacionarme sobre qué cosas debería yo de entender, qué cosas yo debería precisar. Entonces, la organización y la gestión de las tareas forma parte de ello.
forma parte de ello. Mi nombre es Marvin Alfaro, veo que algunos se han conectado por primera vez o por lo menos veo sus cámaras y ese es un síntoma increíble, ¿verdad? Es una interacción y nos da tanto gusto el poderles ver y poder con ustedes, en este caso, estar directamente. Agradezco el esfuerzo en este caso y me agrada mucho el poder servirles, el poder compartir con ustedes, pero también poder escuchar, ¿verdad? Hay algo que se llama la tutoría inversa. Comparto, pero también yo me nutro de lo que otros puedan en este caso. El que piense que lo ha conocido todo, pues ahí es donde empieza su decaimiento. Ahí empieza su descenso. Todos los días aprendemos algo y el aprendizaje se vuelve significativo cuando lo aplicamos. Si no, es letra muerta. La organización y la gestión de tareas es parte de ese proceso. Y es por eso que nuestro objetivo va a ser conocer de qué se está hablando como definición y como aspectos determinantes. Describirlos y al final busquemos la competencia mínima, esa es la competencia mínima, de identificar la organización y por supuesto al identificarla estaremos también evaluando, procesando la gestión de las tareas. Cuando hablamos de la organización y gestión de las tareas, nos estamos refiriendo a ese proceso de planificar, coordinar y supervisar actividades necesarias para lograr un objetivo. Déjeme detenerme un poco ahí, porque esto no es letra muerta. A veces tenemos personas que no nos explican lo que es planificar, coordinar y supervisar. Tres verbos poderosos, tres verbos que cambian nuestra vida. Planificar. La planificación está dada en ese sentido en tres áreas. Ayer la mencionábamos. Plan operativo, un año. Plan estratégico, 5 años. Y plan maestro, 10 años. Esa es una planificación personal, profesional, pero también empresarial, organizacional. Un plan normal dura un año. Un plan estratégico dura 5 años. Un plan maestro, es decir, donde genera identidad la empresa, dura 10 años. ¿Por qué un año? Ah, porque un año en este caso me permite hacerlo cotidiano. ¿Por qué estratégico? Por 5 años. Porque es un análisis del pasado, es un análisis del presente y es un análisis del futuro. Por eso es estratégico. Algunos quieren en este caso acotarle algunos otros significados y no es así. Peter Senge en su quinta disciplina habla sobre eso. Es un análisis del pasado. Veo lo que pasó porque no hay peor profesional o peor persona que no examine el pasado para aprender. No para latigarse si ha fallado. No para ufanarse si ha triunfado. Sino para sacar un análisis concreto de los aciertos y desaciertos. Y teniendo ya eso, es un análisis del pasado, me vengo al presente y hago una comparativa. Al hacer una comparativa, me permito yo establecer claramente un punto de llegada, es decir, qué hay en mi futuro. Pasado, lo que he hecho, presente, lo que estoy haciendo, y lo proyectivo, es decir, cómo puedo yo visualizar mi futuro. Ayer hablábamos de la fuente de ingresos y es un hecho. Este día, lastimosamente, a un colega, amigo mío, lo habían despedido de su trabajo. 28 años de estar en una empresa y lo despiden. No sé los pormenores. Únicamente me escribió un mensaje pidiéndome apoyo, que si conocía alguna empresa que requiriera su perfil. Y mi pregunta obligada fue lo mismo que platicamos. Adicionalmente a estas competencias sobre esta área en la que trabajaste, ¿tienes alguna otra competencia diferente? Y tristemente su respuesta fue, no, eso es lo único que sé hacer. El problema que él tiene es que es una área saturada. Es una área donde existe una sobreoferta.
que sirve sobre demanda sobre lo que realmente se necesita. Salen demasiados profesionales, hay demasiada gente y la demanda es muy poca. Hay una estadística de 2014 de una de las agencias de Naciones Unidas, FESPAD, y decía que FESPAD decía, era un poco dura, pero decía que lo que se produce en 5 años en profesionales es suficiente para cubrir la demanda en aquel momento de 50 años de El Salvador. Por eso es importante tener fuentes de ingresos diversos. Por eso es importante generar más competencias como profesionales para ser competitivos. Por eso es importante tener competencias en idiomas, tener competencias en el área digital, tener competencias en las partes de relaciones interpersonales, saber planificar. Es importante eso. Primera palabra clave, planificación. La planificación significa que conozco lo que he hecho, conozco lo que hago y con esto puedo, en este caso, saber qué puedo y qué voy a desarrollar en el futuro. Planificar. Tiene que planificar hasta la muerte, hay que planificar. Debería planificar la muerte. No me hable de eso, Marvin, es desagradable. Pero hasta la muerte había que planificar. Debería que comprar, porque si no le deja problemas probablemente a sus familiares. Debería estar en este... Hay que planificar eso. Hay que planificar cuando en un hogar se tienen hijos y se van. Hay que planificar un ahorro, y ayer lo decía una colega, estaba haciendo, para un imprevisto. Primero Dios nunca pase. Una enfermedad inesperada y usted quiera, en este caso, operarse. Hay que planificar. Hay que planificar mientras tenemos un empleo. ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo aprender? Ah, me diría usted, lo que pasa es que eso necesita un esfuerzo. Tiene razón. Nada que no necesite un esfuerzo vale la pena. Lo que llega fácil, fácil se va. Pero aquello que se construye con esfuerzo, realmente al final tendrá réditos significativos. ¿Sí? Significativos. Usted me dirá, pero es que necesito un esfuerzo. Sí, tiene razón. Quizás habrá que levantarse más temprano. Quizás habrá que la vida social, en este caso, delimitarla un poco más. Es un esfuerzo. Lo que usted está haciendo en este momento, apartar una hora, es determinante. Y le quiero dar una herramienta de la planificación. Normalmente, la planificación debe de estar dirigida, en este caso, por semanas y por meses. ¿Verdad? Por semanas y por meses, la primera. Luego yo ya puedo hacer metas que involucren los años. Semanas y meses. Por ejemplo, usted ya pensó dónde va a ir en las vacaciones de agosto. Usted me dice, yo no, ni sé qué es lo que voy a comer el día de mañana, en este caso, y usted me está preguntando por agosto. Debería planificar. Debería de saber qué va a hacer este fin de semana. Debería saber si tiene fondos para salir o si su mejor rincón mágico es su casa. Debería de saber qué cosas están pasando alrededor para planificarlas. ¿Sabe qué es la planificación? Es un plan de las diferentes actividades que debería urgentemente hacer. Y no solo urgentemente, sino jerárquicamente. La urgencia y la importancia, dice Eisenhower, es parte de nuestra vida. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Clasifica las cosas. Por ejemplo, si tiene 2 pares de zapatos y uno de ellos está muy deteriorado, ¿verdad? Y usted en este caso sabe que en cualquier momento ese par de zapatos se va a romper, podría planificar, en este caso desde ya, empezar a ahorrar para un segundo par de zapatos. Estoy hablando algo burdo, algo absurdo, es una parte de la metodología española, de lo absurdo a lo complejo. Pero déjeme entonces platicar sobre lo que es lo práctico. Debería de planificar, en este caso, un ahorro. Un ahorro para poder tener, en este caso, los elementos necesarios. Usted me dice, no me alcanza. Exactamente, necesita meter la planificación en su ecuación de diaria. ¿Por qué? Porque no sabe los días, no sabe los meses y no tiene metas claras.
Me acuerdo claramente que mi abuela, una persona que no confiaba mucho en la parte financiera, en las instituciones financieras, estoy hablando hace muchos años, ella ocupaba alcancías de barro. Me acuerdo haber visto águilas grandes en donde ella llenaba esas alcancías. Y qué curioso que cuando había que hacer algo grande en la casa de ella, ella rompía las alcancías y se llevaba la sorpresa, lo que estábamos alrededor, que había una cantidad significativa con la cual podía cubrir esa necesidad. Me imagino que pasó mucho tiempo con algunas restricciones, en este caso colocando. Estoy hablando de algo tan sencillo como es el ahorro, pero también tan crucial. Tengo una estadística acá alarmante. De una universidad que, pues, creo que no vale la pena decir su nombre, es una universidad que hizo esta investigación y la hizo a principio de año. De 10 salvadoreños, solo 0.5, de 10 salvadoreños, solo 0.5 realizan un ahorro, ni siquiera uno, sino que de 10, a veces la mitad de uno, imagínense, ni siquiera uno hace un ahorro. ¿Qué significa? El porcentaje es muy mínimo de las personas que ahorran. ¿Por qué? Porque no planifican. La planificación es determinante para poder trazar nuestra vida. El segundo elemento no solo debe planificar, debe de coordinar. ¿Qué es coordinar? Tiene cinco, en este caso, significados. Nos vamos a quedar únicamente con uno de ellos. Coordinar es poner los puntos o poner aquellos elementos en coherencia con lo que yo deseo. Coordinar, coordinar mis tareas, ponerles horarios. Por ejemplo, si usted ya pasa de los 30 años, usted debería de coordinar su tiempo para un ejercicio metódico, semanal, de no menos de 3 veces a la semana con una intensidad de un periodo de 45 minutos. Y estoy hablando de cardio. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres están propensos a enfermedades crónicas por eso mismo. La enfermedad crónica es algo que le deteriora al ser humano, le deteriora en gran manera. La coordinación es poner los puntos en forma conjunta, todos aquellos. Tiempo, esfuerzo, trabajo, es decir, colocarlo de manera conjunta para que podamos llegar al mismo objetivo. Eso implica tiempo en familia, tiempo en trabajo. La parte de tiempo es crucial. La parte del tiempo es vital. Y la tercera palabra es supervisar. Es una palabra que tiene siete significados. Nos vamos a quedar únicamente supervisar. Uno de sus significados en el original era observar. La observación dio, en este caso, luz a la supervisión, visión, ¿verdad? Es la observación. Debería usted que lo que planifique y lo que coordine, debería observarlo. ¿Para qué? Para saber si está cumpliendo, en este caso, con lo que se trazó en la semana y en los meses, para saber si lo que está siendo integrado. ¿Cómo es posible que usted tiene un vehículo y hace, en este caso, una ruta increíble donde se gasta más de un cuarto de tanque diariamente porque no planifica, no coordina, en este caso, fácilmente con alguna aplicación como Waze, las rutas que están en este caso con alto tráfico? Usted me dirá, hoy todo está con alto tráfico. Probablemente sí, pero hay momentos que se puede planificar. Supervisión tiene que ver con observar. La observación propia tiene que ver qué es lo que usted está haciendo con usted mismo. No hay mejor supervisor que uno mismo. El problema muchas veces es que hay que ser consciente. Tiene que dejar paradigmas salvadoreños como los siguientes. De algo vamos a morir.
esa persona tiene razón, está más proclive y más rápido a morir. Y de todos modos, ya lo comido y lo bailado, nadie me lo quita. Tiene razón, esa deuda que adquiriste, por eso nadie te la va a quitar. Paradigmas. Bueno, lo más importante es que pudimos estar el fin de semana en este lugar. Lo vamos a pagar durante 3 años, pero no importa. Esta fiesta era necesaria. Tienes razón. Era necesario que tú estuvieras endeudado por 3 años, ¿verdad? Por un momento, ¿verdad? Que tú considerabas especial. Únicamente estoy, en este caso, tratando de colocar elementos para que usted los una. La supervisión es algo que se observa. ¿Por qué es tan importante? Porque se observa, se planifica, se coordinan las actividades. ¿Para qué? Para que sean eficientes y efectivas. Recuerde, hemos visto las palabras de efectividad y eficiencia. La efectividad es llegar en el tiempo establecido y llegar a la meta. La eficiencia tiene que ver con los recursos que le han destinado a usted y la forma en que usted los usa. No, yo llegué a la meta, o sea, si salimos con todo lo que nos habíamos... Sí, pero te gastaste más de la cuenta. Habías planificado para el súper $150 y ahora tienes cargado en la tarjeta 275. La eficiencia trata de la buena administración que hacemos de los recursos que se nos dan. Si solo tenemos $50, con eso deberíamos, en este caso, planificar, coordinar y supervisarnos. Es decir, esta es una definición que nos permite establecer una clara gerencia estratégica. Déjeme colocar otra definición. La organización y la gestión de tareas se refiere al conjunto de acciones y procesos utilizados. Mire, nuevamente, 4 palabras claves. Estructurar, poner en orden. Estructurar significa poner en orden. Asignar. ¿Qué significa? En este caso, que cada quien tenga una función. Supervisar, observar y controlar. ¿Qué significa? Garantizar que lo que yo planifiqué, coordiné, estructuré, asigné, supervisé, se llevó a cabo. Significa que es una planificación detallada, una asignación adecuada. Es que tengo 3,000 en la tarjeta. Sí, pero ganas menos de 3,000. Significa que vas a comprometer la comida y más que la comida. Planificación. Implica que hay que darle un seguimiento a los progresos que tenemos particularmente. Si usted no le da seguimiento y no es honesto, entonces no sirve de nada que usted diga, estoy a dieta, y cuando nadie ve, se va para la refri y en este caso toma 4 pedazos de pizza de aquellas tan ricas y las calienta y dice, nadie me ve. Se equivoca. La persona más importante le está viendo, usted mismo. O es como cuando usted dice, a mí me encanta la Coca-Cola, por cierto. Uno dice, la Coca-Cola es lo mejor que me puedo tomar. Sí, pero estás ingiriendo alrededor de 16 cucharaditas de azúcar automáticamente. Es rica, sí, pero debes de saber que tu organismo ingresará el azúcar. Y el azúcar, en todo el proceso, sabes que afecta hasta para la presión arterial. Y mucho más allá, usted sabe, la producción de insulina. Muy bien, me quedo acá en un tema que pareciera ser... alguien me diría, nos regañó ahora. No, no, no. Estuvimos hablando de planificación, coordinación y algunos otros elementos. Qué alegría poder ver algunos que espero que no se hayan mojado. Espero honestamente que hayan podido llegar con tranquilidad a sus hogares y algunos que hacen un sobreesfuerzo, me consta a mí, ¿verdad? Que de repente se quedan en otros lugares para poder estar acá. Nunca un esfuerzo en determinado momento por la parte formativa quedará en el olvido. Pueden quitarle lo que usted quiera, pueden quitarle pero jamás le podrán quitar conocimiento, formación,
y todo aquello que en determinado momento nos permite. Por favor, me gustaría escucharla. Concepción Marina, ¿con qué se queda usted? No sé si soy yo, pero no le escucho. En este caso, Concepción, no sé si los demás le escuchan. O seré yo que necesito, estoy hablando de ir al médico y no he ido, los oídos los tengo malos. No se ría, Concepción, se ría del mal ajeno, ¿verdad? Entonces, Concepción creo que no tiene activado ahí, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Con qué se queda, Concepción? Y que, como le comentaba, que es con el tema muy importante, ¿verdad? A veces uno se conoce los conceptos, pero no en un orden lógico. Entonces, con esta explicación que usted nos ha dado, ya es como tomar paso a paso cómo planificar, cómo coordinar y supervisar, ¿verdad? Y aplicarlo en todos los aspectos de la vida. Solamente. Sí, hay que darle un orden. Por ejemplo, ¿qué será más importante? Viajar, que es lindo viajar, ¿verdad? Es una cosa que cambia la vida, ¿verdad? Viajar. Yo lo recomiendo. Si tiene los recursos, viaje. Pero ¿qué será más importante? ¿Usted ha sentido, todos los que están aquí presentes, algunos de los que veo acá les han dado algunos mareos y tienen más de 3 años de no hacerse exámenes? Y dice, no, es que me puse nerviosa, vi a alguien y me puse nervioso o nerviosa. ¿Qué será más importante? Concepción decía algo, poner en orden correctamente las cosas. Y tiene razón, mucha razón. Excelente aporte. Mándeme. También, ¿verdad? Hay que priorizar. Hay que priorizar. Hay que priorizar. Porque lo que para alguno, para mí puede ser lo prioritario, para otras personas no, ¿verdad? Pero se aplica a cada. Sí, la priorización. O vivimos o nos morimos, ¿verdad? Hay que priorizar, ¿verdad? Y nos vamos de viaje. Qué tan bonito es que, ¿verdad? Bajarse ahí en el aeropuerto del Benito Juárez, ¿verdad? Y tan barato que México es muy barato, mucho más barato que nosotros, ¿verdad? Está muy barato allá en el caso. Por cierto, sugiero Querétaro, un buen estado seguro, ¿verdad? A 3 horas de México. ¿Verdad? Ahí mismo en el aeropuerto puede tomar, no gaste mucho, toma el autobús 2 horas y media a Querétaro y es un lugar muy bonito, muy agradable, muy barato, mucho más barato que de nosotros, sí, muchísimo más. Acá indudablemente un restaurante de clase media probablemente podrá costarle no sé cuánto. Si fuéramos a comida rápida, estamos hablando de un banquete de comida rápida, $25, $30, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Allá es, quizás andará por $15, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Yo he estado allá muy seguido y he visto, hay un comparativo muy, muy grande, muy grande. Nosotros estamos somos muy americanos, ¿verdad? Con las marcas. Ellos consumen mucho lo propio. Yo estuve buscando comida rápida. Me dijeron, ¿por qué que andas buscando? Solo había uno. Yo me voy acá a los próceres y usted encuentra a la derecha, a la izquierda, y repetido, ¿verdad? Por todos lados, ¿verdad? Ya, allá ellos apuntan más a la comida muy propia de ellos. Gracias, Concepción, muy amable. Ana Claudia, buenas noches. ¿Con qué se queda? Buenas noches, Marvin. Ah, con la invitación de ir a Querétaro. No, se la garantizo, un lugar increíble. Ok, lo pondremos en la lista. Fíjese que me quedo con que la planificación me gustó, que debe de ser detallada y lo mejor es centrarse en que sea dividida en meses y semanas. Sí. Porque me recordó que para la medición de los objetivos para llegar a la meta, a veces cuando se tiene una planificación global, uno piensa que tiene que dar un paso gigante y lo mejor es ir paso a paso. Entonces me gustó esto me quedo con esto, que es mejor la planificación, mantenerla detallada en meses y en semanas, porque es medible. Y me pongo a pensar también que eso me permite tener
pequeñas satisfacciones. Y al tener satisfacción, sigo adelante. Con eso me quedo. Excelente. Mejor no lo he dicho, ¿verdad? Kobe dijo que las pequeñas satisfacciones hacen grandes cambios. Muy bien, Ana Claudia. Muy bien enfoque. Excelente. Excelente Gracias. Aporte, ¿verdad? Tengo a Helen, Daniela, Amaya, de Amaya. ¿Con qué se queda, Helen? Qué gusto tenerle en cámara ahora ya. Hola, un gusto. Gracias igualmente. Pues creo que la parte que más me hizo como un boom fue la parte de la planificación, porque es algo que a mí personalmente me cuesta bastante, el tema de los ahorros, porque, bueno, no sé, ¿verdad? A veces no sé si incluye la edad, que somos mujeres, pero como que somos compulsivas con el tema de las compras. Entonces, ese tema del ahorro, sí, la verdad es que es algo muy necesario. Como usted decía, la muerte no nos avisa, entonces nosotros tenemos que estar por lo menos prevenidos. En este sentido, también se puede tomar como un seguro o un ahorro, también para minorizar, digamos, un poco, aparte del dolor que dejamos, la carga también económica en el caso de algún accidente, o no tan, así, tan fuerte como la muerte, pero sí algún accidente, algo imprevisto. Sí, y tiene razón. Excelente aporte, porque eso es importante, independientemente del género, ¿verdad? También de repente algunos, nosotros los hombres también a veces vamos al súper y solo agarramos, ¿verdad? No vemos precio y eso es un problema grande. Excelente aporte, Helen, tiene mucha razón, tiene mucha razón. Norma Patricia, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Creo de que me quedo con estos elementos que creo que uno a otro van ligados, porque no tendría sentido que planifiquemos si no vamos a coordinar y no vamos a supervisar nada de lo que hemos planificado, ¿verdad? Entonces, me quedo con estos elementos, llevarlos a la práctica, porque nunca es tarde para aprender o para mejorar las cosas que quizás se están haciendo incorrectamente, ¿verdad? Entonces, esto de la planificación me gusta mucho porque a veces nosotros los seres humanos, más que todo en nuestra cultura, nos cuesta un poco porque como que estamos así hechos a improvisar, ¿verdad? Muchas veces, y cuando vienen los fracasos o las cosas que no nos salieron como esperábamos, nos damos cuenta porque no hicimos una planificación. Entonces es necesario planificarlo, por muy mínimo que sean las cosas, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro trabajo. A mí me gusta mucho esto porque, por lo menos yo en mi trabajo, a mí no me gustan las cosas rutinarias, ¿verdad? Y me dice alguien, ah, pero si su trabajo es rutinario, no, yo no hago mi trabajo rutinario, le digo yo, porque yo cada día me proyecto y digo yo, hoy voy a comenzar a hacer esto, por esto y por esto. Tengo razones por qué lo voy a hacer, lo planifico, y al final del día, o sea, lo que he planificado, tengo que sacarlo durante el tiempo que yo me he proyectado, ¿verdad? Entonces, voy acompañando el coordinar con el supervisar, porque sé que lo he planificado, coordiné lo que iba a hacer, y supervisé yo misma, ¿verdad? El decir, bueno, sí, me salió perfecto lo que yo había hecho, y entonces veo de que se puso en orden todas esas pequeños detalles, y es como uno va a tener, digamos, el alcance que uno se había proyectado. Bien dicho, Norma, ¿verdad? El orden es integral y es un conjunto, bien lo dice Norma, lo tiene muy claro, es decir, no puede haber dispersión. Entre mayor dispersión, mayor costo, ¿verdad?, sobre hacer las cosas. Excelente aporte, Norma. Muy amable. Celina Lizeth Arriaza, que yo sé que está con nosotros y con mucho esfuerzo. Gracias, Celina, por el esfuerzo. Un ratito. Gracias. Van a disculpar si escuchan mucha interferencia, pero se encuentra, igual la conexión es bien inestable. Pero sí, dentro de lo más importante que he estado bien, uno de los procesos importantes, bueno, al menos en caso, para llevar a caso en orden, planificar, coordinar, supervisar,
es el seguimiento. Porque a veces, si, aunque uno tenga el orden de estarlo viendo, pero no tenemos el seguimiento, siento que en algún momento ahí es donde nos va atrasando. Y yo, la verdad, sé que esta capacitación me gusta mucho porque sé que es un punto para mejora mío. Voy a ir a ver nuevamente la capacitación porque siento que en un momento se tiene que planificar hasta del día. Porque si hay algo que uno lo deja atrasado durante toda la semana, día a día, eso le va corriendo, y ya después nos viene a quitar también mucho más tiempo. Muchas gracias. Y tiene toda razón, Selina. Necesitamos ejercer de una la planificación. Muy bien. Roselena Salgado, no veo su cámara, pero nos encantaría su participación. Ay, aquí estoy, permítame, ya se lanceando. Permítame que por favor, aquí. Por favor, nos hacía falta. Sí, perdón, vine a la carrera, vine tarde, pero bueno. Qué gusto saludarle, ¿verdad? Qué gusto saludarle. A veces no pregunto cuando veo que hay cámaras apagadas porque digo, o van en el tráfico, o algo pasó, ¿verdad? Sí, la conexión había un tráfico espantoso. Horrible. Un tráfico espantoso, pero alcancé a llegar. Cuando usted sea alcaldesa, por favor, me cambia eso, por favor. Ah, sí, sobre todo a Salvador del Mundo. ¿Con qué se queda, Roselena? Pues el tema de ahora, planificar, pues, híjole, es un tema súper importante. Sirve tanto en lo familiar como en la empresa, ¿no? En el trabajo. Planificamos de todo, planificamos fiestas, planificamos viajes, planificamos en el trabajo, planificamos capacitaciones, planificamos, valga la redundancia, planes de trabajo, ¿verdad? Estamos poniendo en práctica con mi jefe un cuadro prácticamente, fue la planificación. Ya terminamos el primer semestre, hoy ya arrancamos con el segundo semestre y esperamos cumplirlo, ¿verdad? Hemos planificado y tenemos metas. Tenemos que, digamos, aquí a septiembre terminar esta parte. Y sí, súper importante planificar y poner las metas, ¿verdad? Poder cumplirlas. Creo que eso. Excelente, la combinación de la planificación con las metas es crucial, ¿verdad? Integralidad. Tiene toda razón, Roselena, integralidad. Yo he ido a algunas empresas cuando me ha tocado el poder trabajar con algunas, ¿verdad? Son dos o tres empresas que vemos al mes. Y curiosamente le digo, présteme su planificación. Y la tienen, en este caso, guardada sin que nadie la conozca, ¿verdad? Es muy triste. Lo que tienen probablemente en el área de ventas es cuánto vendió el mes pasado, y si tiene un jefe que de repente es desconocedor y dice vendió 2,000, fácilmente puede vender 4,000, ¿verdad? Y le asignan la cuota, en este caso en una forma antojadiza, no sabe en este caso que es una métrica, no sabe que es una temporada, no sabe de repente que es un proceso, no sabe que de repente probablemente hubieron juegos centroamericanos y por eso de repente o subió o bajó. Y, aunque, claro. ¿Verdad? Para nuestro caso, el caso del mantener el stock en la bodega, hay que planificar, o sea, hay que saber cómo se movió el producto para planificar el próximo pedido de aquí a unos, que nos dure de aquí a unos 3 o 4 meses. No voy a pedir solo porque, pedime 200, vea, y voy a estar sobrestoqueada, el producto se va a volver obsoleto. O sea, es un tema bien, bien, bien importante. Y esa planificación que habla Roselena es la que a veces nosotros, si tenemos clientes, tenemos que asesorar. Porque de repente a veces queremos vender y sobreexplotar a veces quizás el inventario que tiene la persona. No, compre, no se preocupe. Yo le decía ahora a un colega, ya tienes una capacitación planificada de ventas. ¿Para qué quieres la de supervisión? Si ahí va un tema. No, que yo quiero que sea fuerte. Entonces le digo, mira, quédate primero con la técnica de ventas. Trabajemos sobre esa. Y si luego tú ves que hay algún vacío todavía, hacemos un,
diagnóstico de cómo la gente quedó y de acuerdo a eso podemos hacer un proyectivo. Pero no podemos en este caso, y me dice, ¿quiere decir que no te interesa vender? Claro que me interesa, pero sobre todo que tú confíes en que más que un vendedor soy un asesor. Más que me interesa que a mi empresa le pueda, en este caso, adquirir un servicio, me interesa que yo te asesore correctamente, porque no quiero venderte una, ni dos, ni tres veces. Quiero venderte toda la vida. Y por eso me quiero convertir en un asesor. La gente que estaba conmigo en este momento, indudablemente te estaban ofreciendo los cursos, pero tú tienes que evaluar si realmente es eso lo que necesitas. Entonces, pasamos de vendedores a asesores. Y por eso es importante la planificación, ¿verdad? Para aquellos que de repente tenemos en nuestras espaldas una planilla con una cantidad de personas, indudablemente como responsables, sabemos en cómo debemos de cuidar nuestros clientes, ¿verdad? Más que todo cuando de repente los clientes tienen una montaña rusa en sus ventas, ¿verdad? O de repente en la parte formativa, en la parte de acreditación, ¿verdad? Y en todo eso. Nelson Edgardo Sánchez, ¿con qué se queda, Nelson? El micrófono, Nelson, creo que está ahí, está desconectado. Qué gusto saludarle, Nelson. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. A todos. Creo que de mi punto de vista, quizás, esencialmente, primeramente es organizar la organización y la planificación. Porque en muchas circunstancias del día a día hay situaciones de que uno las va dejando y se van acumulando tareas solo en el día a día, ¿verdad? No hablamos de metas, no, que de actividades diarias que se nos van acumulando y luego ya no medimos tiempo porque luego se nos acumuló el trabajo y bueno, al final hay que gestionar y hay que finalizarlo, ¿verdad? Para mí es organizar y la planificación, pues para ya una meta es bien importante, ¿verdad? Por todos los variables que hemos comentado de las compañeras, la eficacia para poder alcanzar y darle seguimiento a esas metas, ¿verdad? Como nos hemos venido aprendiendo en las charlas anteriores. Y lo que sí me queda un poquito claro, que hay metas o que son muy prioritarias, porque son más importantes que otras. Entonces, del punto de vista de prioridad, uno va seleccionando cuáles son, ¿verdad? Y al final, creo yo que según la prioridad que sea la meta, también hay que ponerle bastante interés en la planificación, porque hay metas que uno en su alcance, puede tener limitantes que no puedan cumplir la meta, sí, ¿verdad? Entonces, con eso me quedaría. Y gracias, Nelson, porque nos toca un aspecto. Los limitantes hay que saber hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Ustedes se mencionaban qué es lo que podemos hacer. Kenia Lizeth Ortega Villeda, ¿con qué se queda, Kenia? Hola, muy buenas noches. Ese día me quedo quizás complementando una parte de lo que vimos ayer, que considero que va de la mano, la organización para poder hacer una planificación exitosa, ¿verdad? Y a la vez poder, conforme establecemos las metas, gestionar las tareas, ya sea al día a día, a la semana, al mes, como estuvimos viendo. Y a la vez me quedo con el tema de poder aprender a supervisar, a observar cómo yo estoy haciendo o ejerciendo mi planificación, sea en mi vida personal o en mi vida laboral, para poder mejorar y poder cumplir mis metas o las tareas diarias que me ponga con eficacia y eficiencia a la vez. Tiene razón, Kenia. Kenia ha mencionado algo importante. La observación es un eje principal. Nosotros hicimos un estudio con unos participantes de una maestría aquí en El Salvador, antes de la pandemia, un año antes, 2019. Y fueron a ver
Un dato curioso, miren, sencillo. ¿Quiénes se lavaban las manos al salir del baño, tanto de hombres y de mujeres en una universidad? Viera qué interesante. Las mujeres entraron al baño de las mujeres y los hombres a los hombres. Y tenían dos instrumentos. Uno, contómetro de cuántas personas. Y luego, un checklist, ¿verdad? Checklist rápidamente. Es curioso, ¿verdad? Que de repente la lógica podría decir que los hombres son los que por ir rápidamente al baño se lavan menos las manos. La lógica podría decir eso por lo tradicional, por los estereotipos. Pero el estudio recuerda que de 10 hombres, solamente 5 se lavaban las manos después de salir del baño, lo cual en este caso infiere cultura, educación, todo lo que usted quiera. Pero nos da la sorpresa que de 10 mujeres que llegaban al baño, imagínense, de 10 mujeres, 6 no se lavaban las manos, solo 4 se lavaban las manos. Pero en el checklist aparecía que pareciera ser que se les olvidaba, y no era porque no quisieran, sino porque se maquillaban, porque se peinaban, iban primero al baño, y luego cuando ya salían, quizás era muy ajustado el tiempo para las asignaturas, ¿verdad? Era un lugar que, donde solo se dan clases de maestría, pero no lo hacían. Entonces, me llamó mucho la atención porque realmente generacionalmente la mujer ha sido un baluarte, y lo es, ¿verdad?, de la